El libro de Daniel, y de hecho la semana 70, ya están ministrados en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora voy a tocar el hecho de que la semana 70 ya está. Esta semana 70 es conocida como la semana 70 de Daniel, pero realmente es de Yahweh. Ahora, 70 semanas de años, a eso se refiere. Entonces, mucha atención, son 490 en total. O sea, 490 en total. Entonces, son años sabáticos, a eso se refiere, son años sabáticos. Y quiero que pongan algo que indique Daniel 9, porque vamos a estar yendo para allá, pero para que se le entienda, vamos a Levítico 25. Vamos a la Torah. Todo es Torah, todo. Las palabras que habló Yahshua, Pedro, Kefas, o sea, Rav Shaul, Pablo, Juan, Yohanan, todo tiene que ver con la Torah. Entonces, en Levítico 25, en el verso 1 al 4, trata de la semana como marca la Biblia, digamos, para que se le entienda. O sea, son años sabáticos, Shemitah. Dice así Levítico 25, 1. Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces las 70 semanas de Daniel están basados en Levítico 25, 1 al 4. Y también tomamos en cuenta Levítico 26 en el verso 18. En Levítico 26, verso 18, Elohim, Yahweh, Dios, para tú que eres nuevecito, Elohim, advierte con multiplicar por 7 el castigo en los que quieran seguir en pecado. Entonces Levítico 26, 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Quién lo va leyendo conmigo? Bueno, ahora, mucha atención. Las 70 semanas aparecen divididas en 3 partes. Uno, un periodo de 7 semanas, es decir, 49 años. Uno, un periodo de 7 semanas, 49, porque 7 por 7, 49. O sea, 49 años. Y eso lo encontramos en Daniel 9, 25, verso 25, ahorita lo vamos a leer. 2. 62 semanas que representan 434 años. Y eso está en el verso 25 y 26. Ese es el segundo periodo, hermanos. 62 semanas que son 434 años. Y eso es el verso 25 y 26. Y luego nosotros, como número 3, bueno, lo que hacemos es sumar 434 más 49, y eso nos da 483 años. Y en el 483, en el año 483, para que se entienda, de semanas de años, es cuando apareció el Mesías, Yahshua, el 10 de Aviv en Jerusalén. No entró un domingo de Ramos, eso olvídalo, ya todo está ministrado en el tema de Pesaj. Entonces, el primer periodo de semanas es de 7 semanas, 49 años, verso 25. El segundo periodo son 62 semanas, 434 años. Eso está en el verso 25 y 26. Decía yo, como número 3, sumamos 434 más 49, nos da 483. Y ahí apareció el Mesías Yahshua, el 10 de Aviv. Pero ahí se detuvo el reloj de Dios, el reloj de Elohim, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, hablo así. Y faltan 7 años, falta una semana que no se ha cumplido, pero ya se está cumpliendo. La semana 70
es la más terrible de todas. Porque Yahshua dice que habrá una tribulación como nunca antes. Entonces va a ser peor que la segunda guerra mundial. Va a ser peor que la primera, segunda y tercera guerra mundial. Va a ser peor que el holocausto, sumado todo junto. Va a ser peor que todo. O sea, la semana 70 va a ser la más terrible de todas. Y va a culminar con la liberación del pueblo de Israel, nuestro pueblo. Y al término de ella, de esa semana, entonces habrá shalom, habrá paz total. Ahora, vamos a ver entonces Daniel 9, en el verso 24. Entonces tuvo una visión, eso ya está ministrado en el libro de Daniel, en el canal de YouTube Shalom 132, les pido que lo revisen. Pero voy a leer 9:24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, o tu santa ciudad, o sea, Yerushalayim, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, es decir, al Mashiach, Yahshua. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Yerushalayim, ¿cuál orden? Artajerjes, el rey, dio la orden. Ahorita vamos a ir a Nehemías. Entonces, a ver, sabe pues, dice el 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Yerushalayim hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, es el primer periodo, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach. Hay muchas traducciones aquí, no quiero entrar más que en lo clave, digamos, mas no por sí, dicen algunas versiones, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el Mishkan, Bet HaMikdash, el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora vamos a ver con atención esto. Fue el cuarto edicto, porque ya había habido 3 edictos, incluyendo el de Ciro. Pero vamos a ver el cuarto edicto, y eso está en Nehemías, hermanos. Vamos para el libro de Nehemías, por favor. Nehemías, en el capítulo 2, es muy importante para que se le entienda bien de qué está hablando. Cuando tengan Nehemías 2, me dicen un amén, por favor. Y voy a leer del verso 1 al verso 8. Nehemías, capítulo 2, verso 1 al 8. Dice así: sucedió en el mes de Nisan, que es el mes de Aviv, es lo más correcto, en el año 20 del rey Artajerjes, lo vamos a mencionar así, no nos vamos a ir al original si no hacemos más complicado esto, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Elohim de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Elohim sobre mí. Entonces a eso se está refiriendo en el verso 25 de Daniel 9.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es esa orden para restaurar Israel, Jerusalén, de Nehemías 2, verso 1 al 8. Y si ustedes se dan cuenta, es muy importante que anoten Aviv, o sea, primavera. Aviv es el mes, pero Aviv como tal también significa primavera, es como Avivá, pero es primavera en general. Ahora, en el verso 26 de Daniel 9:26 de Daniel dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mando por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruye la ciudad y al templo, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, hay que entender que esas son palabras que pronunció Yahshua Mashiach. Vamos a Lucas, por favor. No dejen de ver ahí Daniel 9 con una hoja, pónganle. Y Lucas, vamos a Lucas 19, en el verso 42, amado Sahim. Lucas 19, verso 42. Yahshua lloró porque Jerusalén no supo conocer el tiempo en que el Eterno le visitó. Lucas 19, verso 42. Cuando lo tengan, me pueden decir un amén. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ahora vamos, entonces, como dijo esto el Eterno, entonces vamos a Mateo 21. Mateo 21, por favor, vamos a Mateo 21 y vamos a buscar el verso 42 al 45. Mateo 21, verso 42 al 45. Por favor, todos bien atentos. Espero tantito, cuando lo tengan me dicen un amén. Mateo 21, verso 42, dice: Yahshua les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Adón ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Elohim, pongan atención, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? Voy a seguir leyendo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales cuanín, sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, ellos rechazaron a Yahshua. ¿Por qué? Porque estaban metidos desde aquel tiempo en cantidad de Talmud, en cantidad de Cábala, en cantidad de tradiciones de hombres, pero no en la Torá. Y lo mismo ocurre hoy. Por eso hoy no va a reconocer hasta que venga el verdadero Mashiach, quien es Yahshua. Ahora, aquí se está refiriendo que iba a entregar el reino a otros, pero eso no es la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no tiene ninguna parte aquí. Se refiere a los Goyim, a la casa de Israel, a la casa de Israel. Si tú recuerdas cuando ministré sobre la samaritana, 2 días estuvo con los samaritanos, y después voltea sus ojos y mira hacia Jerusalén, Yahshua, y se dirige hacia allá, porque de ahí debería morir. Ahora, 2 días significan 2000 años. Vean, todo cuadra perfectamente. Ahora, el ministerio de Yahshua HaMashiach no duró 7 años, duró 3 años y medio. Repito, el ministerio de Yahshua HaMashiach no duró 7 años, duró 3 años y medio. Por eso aparece en Daniel, en el profeta Daniel y en el libro de Apocalipsis escrito por Yohanan, solamente 3 años y medio para el anti-Mashiach, porque el anti-Mashiach hará una réplica falsa, total pues, pero una réplica, por así decirlo, del ministerio de Yahshua. Por eso es anti-Mashiach. Tú le conociste como anticristo, lo correcto es anti-Mashiach. Entonces vamos a Daniel 7. En Daniel 7 nunca dice 7 años, hermanos. En Daniel 7, en el verso 25, por favor, 7:25, búsquenlo, por favor, y cuando lo tengan me dicen un amén. Daniel 7, si no eres muy diestro para manejar la Biblia, ve anotando las citas, y esto está siendo filmado para que después tú le pongan stop, alto, 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 y vayas anotando con calma. 7:25 de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo y contra los Kadoshim, los santos del Altísimo, quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, o sea, la Torah.
Por eso se cambió del Shabbat para el domingo y cuanta cosa del diablo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, un año, tiempos, dos años, y medio tiempo, medio año. Y eso nos remite a Apocalipsis 12, vamos para allá, amados hermanos, vamos para allá todos. Apocalipsis 12, en el verso 14, por favor búsquenlo, y cuando lo tengan me dicen un amén. Apocalipsis 12, verso 14. Entonces, que quede claro que el ministerio de Yahshua no duró 7 años, sino solamente 3 años y medio. Ahora, ¿cómo lo sabemos que duró 3 años y medio? Les voy a dejar de tarea, está el Evangelio para que se entienda, la Besorá, las nuevas nuevas de salvación de Juan, de Yohanan. Y ahí explico que pasó un Pesaj, otro Pesaj, otro Pesaj. O sea, todo cuadra perfectamente bien. Bueno, entonces, tienen Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es su sentada, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, los búnkers que hay cerca del Mar Muerto, allá en Eretz Israel, en la tierra de Israel, para que el Eterno guarde a la amada casa de Judá, o parte de la casa de Judá. Ahora, vamos a Daniel 9, otra vez. Bueno, entonces vamos entendiendo que desde que salió la orden de Artajerjes para que fuera restaurado el templo, ya sucedieron tantas semanas. Pero el reloj de Elohim se detuvo y falta una semana. Ahora vamos a ver con cuidado esto. Dice así en el verso 26: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, el Mishkan, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Tito, en el año 70, destruye Jerusalén, es decir, con todo su comando romano. Aquí está hablando de Tito. Aquí está hablando también, recuerden que Antíoco Epífanes es un prototipo del antimashiach. Entonces, a ver, vamos a ir dilucidando con calma para ver bien ya, con lupa, todo esto. Entonces vamos a Mateo 12, verso 24. Mateo 12. Le he pedido al Eterno me dé sabiduría para poder explicarle esto lo más fácil posible. Mateo 12, verso 24, dice así. ¿Lo tienen? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué es lo que Yahshua Mesías reprenda eso? ¿Por qué sucedió todo esto? Porque rechazaron a Yahshua y cometieron una blasfemia, hablar mal del Ruach HaKodesh. Entonces, que ni a ti ni a mí se nos ocurra mal del Ruach HaKodesh, porque no hay perdón para ese pecado. Eso dice Yahshua. Eso lo dice en el verso 31, en el verso 32. Ahora, en Mateo 12, 31 y 32, vamos a leerlo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, tú le conociste como Espíritu Santo, no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces es grave. Ahora vamos a Lucas 21, por favor, amados. Recuerden, este tema está siendo filmado y grabado. Va a estar en breve en el canal de YouTube, primeramente el Eterno, Shalom 132, y en la página gozoypaz.mx. Lucas 21, verso 24. Vamos para allá. Y entonces está hablando de la invasión de Tito en el año 70, lógico, después de Yahshua. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, habla en el verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Todo esto lleva a un contexto, a ver, pero no es en el mismo tiempo. Él está hablando que será destruido el templo, será quemada Jerusalén, y de ahí se va el Eterno Yahshua hasta la semana 70, la gran tribulación. Entonces, destruida por gentiles, los romanos.
Ahora vamos a Mateo 23, por favor, Mateo 23 en el verso 38. Vamos a buscar Mateo 23, por favor, y en el verso 38. Por favor. Y la casa fue dejada totalmente desierta. Después entra el Imperio Otomano, muchos años después, y ellos cobraban impuesto por los árboles. Todo eso ya está ministrado en varios videos, en Shalom 132. Entonces, como cobraban impuesto por los árboles, prefirieron cortar los árboles para ya no pagar impuestos y demás. Por eso fue un desierto total. Vean cómo dice el verso 38 de Mateo 24. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Se cumplen las profecías del Eterno? Claro que sí. En Mateo 24, verso 2, dice así, ahí mismo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, el templo fue derribado totalmente. El Kotel, ya lo ministré en otro video, no es parte del templo, porque Sion, la ciudad de David, está más hacia abajo. Ya lo vimos hasta con una maqueta, etcétera, un dibujo, etcétera. Entonces, eso es parte de la fortaleza Antonia. Y los rabinos de este tiempo han engañado al pueblo, y el pobre pueblo, por así decirlo, va ahí a hacer sus tefilot, sus oraciones, en una muralla romana. Es increíble eso. Ahora, hasta la segunda venida de Yahshua, la guerra seguirá. ¿Dónde dice eso? Daniel 9:26. Aquí dice, en Daniel 9:26. Al final del verso 26 de Daniel 9, dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En pocas palabras, hasta la segunda venida, por así decirlo, de Yahshua HaMashiach, la guerra seguirá. La guerra seguirá hasta que venga Yahshua. Y Yahshua va a venir en la batalla de Armagedón. Ahora, el Eterno ha venido varias veces, eso ya lo hemos explicado. Bueno, ahora, los profetas, hermanos, profetizaron para su tiempo y también para el tiempo presente que estamos viviendo ahora, y también para el tiempo futuro, a veces en un mismo contexto. Por eso Yahshua HaMashiach dice: cuando veáis la abominación desoladora, es decir, Antíoco Epífanes profanó el templo, es probable que haya puesto una estatua de Zeus, y vemos en Apocalipsis que la bestia, el Antimashiach, pondrá su propia estatua. Eso ya lo vimos, eso ya está ministrado en Apocalipsis. Entonces, la abominación desoladora, lo más probable es eso, que sea la propia estatua del Antimashiach. O sea, tiene un orgullo porque es el mismo diablo encarnado. Entonces, vamos a Mateo 24 para que veamos, por favor, amados hermanos, aquí, en Mateo 24, en el verso 15, dice así. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, Kadosh, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es decir, Yahshua está hablando a futuro, quiere decir que no se está refiriendo a la abominación de Antíoco Epífanes. Daniel, el profeta, escribió esa profecía para el tiempo de Antíoco Epífanes y también para el tiempo del que está hablando nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Lo de Antíoco Epífanes ya sucedió, lo de Yahshua todavía no, la profecía de Yahshua, pero se va a cumplir sin duda. Ahora, en el verso 26 de Daniel 9, vemos: se quitará la vida al Mesías. O sea, vemos la muerte de Yahshua aquí, pero resucitó. Y recuerden sobre estudiar en el canal de YouTube Shalom 132 el libro de Daniel, porque ahí explico con puntos y comas el capítulo 9. Bueno, también todos los demás capítulos, pero sobre todo el capítulo 9, cuando dice: y hará un pacto por otra semana. Es que él compró muchos judíos para que le siguieran la corriente, por así decirlo. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere el verso 27. Pero yo lo que quiero dar a entender esta bella noche, y digo bella noche porque el Eterno ha creado esta bella noche para que aprendamos esto,
que estamos viviendo los últimos segundos, hermanos. Entonces, el reloj de Elohim se detiene, por así decirlo, pero ya se echó a andar. Cuidado, ya se echó a andar y ahorita vamos a ver varias cosas. Ahora, vamos a ver Bereshit en el 1.14, en Génesis 1.14, dice así: dijo luego Elohim, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, el sol y la luna para señales. Ahora vamos a ver qué señales hemos tenido, porque hemos tenido cantidad de señales. En el 2014 y en el 2015, en Pesach y Sukkot, lunas de sangre. Ahorita lo vamos a recordar en unas diapositivas para que vayamos armando todo esto. Lunas de sangre en el 2014, 2015, y el calendario estuvo correcto. Fue el calendario correcto. Ahora, el 31 de enero del 2018 hubo otra luna de sangre. 31 de enero 2018. 27 de julio 2018, otra luna de sangre. 21 de enero de este año 2019, gregoriano, otra luna de sangre. Ahora, mucha atención y quiero que anoten esto. Habrá otras tres lunas de sangre y es ahí donde me quiero centrar, porque es prácticamente posible que esa sea la mitad de la semana 70 de Daniel. Voy a dar mis razones según la Biblia, pues, no tanto mis razones. 26 de mayo del 2021, otra luna de sangre habrá. Y por favor, tengan atención, mayo, mes de mayo. 16 de mayo del 2022, otra luna de sangre. Esas lunas todavía no han sucedido, lógico. 8 de noviembre del 2022, otra luna de sangre. Ahora, por las cuentas que vamos a presentar aquí, y la, sobre todo la parábola de nuestro don Yahshua Mashiach, de la higuera, aprende la parábola, entre el 2021 y el 2022, si el Eterno quiso tomar en cuenta el conteo desde el 2018, ahorita vamos a ver, entonces entre el 2021 y el 2022 estaríamos a mitad de la semana 70. Cuidado, ya no queda nada. Ahora, vamos a revisar la parábola de la higuera. Por favor, Mateo 24, vamos a Mateo 24 en el verso 32. Esto es muy importante. Entonces, el tiempo se acabó. Disfruta la vida en santidad. Y tú que no te has arrepentido, arrepiéntete rápido. Entra a todos los pactos, guarda el Shabbat. La iglesia cristiana no tiene que ver nada. Ahorita con el sínodo amazónico que hay en Roma, es un culto satánico todos los días. Vean las noticias, por favor. Inclusive gente católica está diciendo, este sínodo es satánico. Ahorita vamos a hablar de él. Entonces, Mateo 24, en Mateo 24, verso 32, dice lo siguiente. Dice así: de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Por favor, atención, el 33, el Eterno nos está diciendo que estemos atentos. 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No va a pasar de esta generación. Somos la última generación, no hay otra más. Ahora, vamos al Salmo 90, y esto ya lo he ministrado hasta en el radio, lo estuve ministrando en el radio. En el Salmo 90, vamos para allá, el Salmo 90, en el verso 10, vamos a ver que es una generación para el Eterno, no para nosotros. Lo que opina el Eterno es lo que cuenta. Una generación va de 70 años a 80 años, y eso ya con trabajo. Salmo 90, verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Por favor, lean todos el verso 10. Amén. El Estado de Israel, la higuera se representa, o sea, Israel se representa por una higuera, eso ya lo hemos ministrado. Israel es la higuera. De la higuera aprende la parábola. De Israel aprender la parábola.
Cuando fuera nombrada nación, y fue nombrado nación el 14 de mayo, anota por favor, 14 de mayo 1948. Para el 2018 son 70 años. Para el 2028 serían 80 años. Y eso ya con trabajo. Entonces, sin duda alguna, estamos en la semana 70. Ahora, ¿qué esperamos? Y por favor, tómelo esto en cuenta con mucha madurez. Tenemos a Yahshua Mashiach. Los verdaderos mesiánicos van a ser guardados. Aleluya. Viene un colapso económico como nunca. El 30 al 40% del dólar, tal vez en los próximos meses, no pasará tal vez de un año, va a devaluarse. 30 al 40%, según los estudiosos financieros. Por lo tanto, al venir un colapso económico, tiene que venir una guerra, y sería la tercera guerra mundial, profetizada en Mateo 24 por Yahshua Mashiach, no por mí. Esa tercera guerra mundial será parada por el anti-Mashiach. Ahora, mucha atención, por favor. El Papa Francisco, Bergoglio, ha dicho que va a ser un pacto global educativo, un pacto para el nuevo humanismo. Ojo, mucha atención. Y eso lo va a hacer el 14 de mayo del año que entra, del 2020. 14 de mayo, ¿qué te parece? La misma fecha de la fundación del Estado de Israel. No es casualidad, hermanos. Es el espíritu del anti-Mashiach, el mismo diablo, el que está haciendo todo esto. Entonces, por favor, mucha atención a la palabra. Va a ser un pacto global educativo. Atención a la palabra pacto. Atención a la palabra nuevo humanismo, que es ya totalmente perdido, relación con demonios inclusive. Ahorita vamos a hablar de algo de ello. Y va a ser el 14 de mayo del 2020, el mismo día de la fundación del Estado de Israel. Y están invitados todos, todas las religiones, todas están invitadas. Ahora, vamos a voltear un poco el rostro, la mirada hacia otras cosas, porque están sucediendo una cantidad de cosas. Ahorita están sucediendo lo que dice Yahshua: habrá sediciones. ¿Qué es eso? Revueltas, protestas, paradas con violencia. Tenemos a Chile, al país de Chile. Tenemos a Bolivia, ahorita en una crisis tremenda. Todo lo que sucedió en Ecuador, y va a suceder sucediendo en toda la en la República Mexicana, y también se va a extender todo a todo el mundo. Pero vamos a voltear un poquito también más el Mar Muerto. Ya empezó a revivir el Mar Muerto. El Mar Muerto era pura sal. Yo fui en el 2011 con mi familia, tuve la oportunidad de ir a Eres Israel, a la tierra de Israel, y el Mar Muerto, eso era pura sal, no había vegetación para nada. Pero ahora hay nuevos islotes cerca de las playas, de la playa del Mar Muerto, y ahí ya hay vegetación y hay peces ya. Vamos a Zacarías 14, por favor. Zacarías 14, esto es algo asombroso, hermanos. Zacarías 14, es que el Mar Muerto dejará de estar muerto y va a dar mucha vida. Zacarías 14, verso 8, una profecía que se está cumpliendo así. Zacarías 14, verso 8, búsquenlo por favor, porque quiero que todos lo leamos. Yo lo voy a leer, ustedes con su vista. Zacarías 14, 8, cuando lo tengan me dicen un amén. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, mar Mediterráneo, mar muerto. Aleluya. Ahora, vamos a Ezequiel. Por favor, vamos a Ezequiel, en Ezequiel 47, y ahorita vamos a poner unas diapositivas. Ezequiel 47, verso 8. Búsquenlo, por favor, y me dicen un amén cuando lo tengan. Amados, este tema es para tomarlo muy en serio. Nada de chismes, nada de shonjara. ¿Sabes? Yo oro de rodillas muchas veces. Lloro de rodillas. Entonces, yo invito a la congregación local y mundial
a que los que no oran de rodillas aprendan a orar de rodillas, porque dice que toda rodilla se doblará ante el Eterno, Yahshua. Entonces, si tú no has orado de rodillas, te invito a que pruebes esa sensación tan especial de estar postrado ante el Rey de Reyes. No nada más de pie, o sentados, o acostados. No, póstrate de rodillas. Las mejores visiones, es un decir, las visiones más fuertes que he tenido para el ministerio han sido orando de rodillas. Orando de rodillas. El Eterno también me ha hablado de otras formas, pero orando de rodillas. Ezequiel 47, verso 8, lo tienen. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Sigo leyendo el 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi, esto lo vamos a ver en 1 Samuel, hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Ya les ministraba, hermanos, que cuando se dice mar grande se refiere al mar Mediterráneo. Y aquí está hablando del mar muerto. Es una profecía de que ese mar iba a vivir otra vez, y ya empezó a vivir. Todo va rápido. ¿Qué te parece también las noticias de que Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos, salen de Siria? Turquía ataca Siria. Israel se queda solo. ¿Qué te parece el sínodo amazónico, católico, con cultos satánicos, en una canoa de chamanes y levantando a una mujer como si fuera una diosa en una catedral del Vaticano? Viene un cisma tan fuerte en la Iglesia Católica, y tú que eres católico no te sientas, entiende la realidad. Yahshua no vino a crear esa religión. Eso es un invento de Constantino en el año 315, en el Concilio de Nicea. Y en Apocalipsis 18, verso 4 dice: salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Eterno va a sacar a millones de la Iglesia Católica Romana. Él les va a abrir los ojos y los oídos. Bendito es el Abacados por siempre. Y eso ya viene pronto, amados. Ahora, hemos estudiado sobre los días de Noé. Hemos estudiado sobre los días de Sodoma. Hemos estudiado ya homosexualismo, lesbianismo, transgéneros, relaciones con demonios, etcétera, etcétera. Hemos hablado también del ataque al Vaticano, porque el Vaticano va a ser quemado con fuego. Eso dice Apocalipsis, no yo. Y lo más lógico es que lo cumpla el Islam. Y les voy a explicar por qué. El papado siempre ha querido Jerusalén como capital del Vaticano. Y mandó a los islámicos, pero después mandó a los cruzados. E hizo una jugada mala. De todas maneras, el Islam no es nada bueno, pero vamos, a lo que voy es que el Islam ahorita está ardido y diciendo: algún día me las pagarás, católica. No sé si me di a entender. Mandó al Islam para que capturaran otra vez, tuvieran en sus manos Jerusalén. Y ya que lo tuvieron, no se las dejó el papado. Mandó a los cruzados. Son cosas de historia universal, pero son cosas muy interesantes, pero todo tiene que ver con la palabra. Ahora, en el 2020, ¿qué esperamos entonces para el 2020? Tiene que salir el antimashiach, no manifestado como antimashiach, sino como un líder. Es muy probable. Ahorita vamos a ver las diapositivas. Y si no, si el Eterno no quiso tomar en cuenta los primeros años, de todas maneras los corre un poco, para él no hay ningún problema, pero no pasa del 2028. Ahorita vamos a ver las diapositivas. Ahora, y ya, bueno, si fuera entonces el tiempo así, como lo estoy mencionando, según la parábola de Yahshua, entonces entre el 2021 y el 2022 se manifiesta el antimashiach. Pues estaríamos a la mitad de la semana 70. Ahora, vamos a Hechos 3:21. Esta cita fue con la que empecé yo a ministrar la bendita Torah del Abba Kadosh. En Hechos 3:21 dice así. Búsquenlo, por favor, todos. Búsquenlo. En Hechos 3:21 dice: aquí en desierto es necesario que el cielo retenga.
En muchas Biblias dice que es necesario que el cielo reciba a Yahshua, pero no, Yahshua ya está en los cielos y está en todo lugar. Aquí en desierto es necesario que el cielo retenga, leakef, esa es la palabra, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Guarda el Shabbat, guarda los mandamientos, el talit, está en Deuteronomio 22:12. No, que no hay que cubrirse la cabeza. Sí, hay que cubrirse la cabeza, Deuteronomio 22:12. ¿Por qué? Porque a lo que se refiere Pablo ahí, voy a hacer un breve paréntesis, se está refiriendo a que nuestra cabeza es Yahshua y la cabeza de la mujer es el varón. La cabeza de nosotros como varones es Yahshua. No tenemos que cubrir nuestra cabeza, quiere decir que no pongamos a nada ni a nadie arriba de Yahshua. A eso se refiere. Es Deuteronomio 22:12 el manto con que te cubras. Si no, entonces, ¿por qué Yahshua se cubriría? Y así cada mandamiento tiene la razón de ser. Les invito a ver los videos La mala interpretación de la Torá. Está en videos, en audios, en inglés, en varios idiomas más. Ahora, ¿qué es lo que nos espera ya entonces con todo esto? Porque vemos que la maldad está aumentando fuertemente en todos lados y Tehuacán no es la excepción. Uno, viene una crisis económica, eso hay que entenderlo, porque lo marca la Biblia, no yo. Dice que los ricos van a aullar porque su dinero se va a volver nada. Entonces viene una disminución económica. Por lo tanto, no adquieras deudas. Es un consejo. Nada de hipotecas. Que quiero una casa más grande, hipoteco esta. Nada. No deudas, no hipotecas. Viene la guerra. Va a haber escasez, pero no para los verdaderos santos. El antimashiach va a parar la guerra. O sea, como viene una crisis económica, siempre Estados Unidos y el mundo entero quiere reactivar su economía, entre comillas, con una guerra. Entonces viene la crisis económica, tiene que venir primero un colapso económico. Ya dije, el 30 al 40% según los estudiosos financieros se va a devaluar el dólar. Pues eso es peor que cualquier otra crisis. Después viene la guerra. La guerra la para el antimashiach. Se manifiesta el antimashiach, etc. Ahora, que si el dinero en efectivo va a desaparecer o no, no es tanto lo que importa. Porque lo que importa es la, vamos, entre otras cosas, la marca de la bestia, el chip, que está en Apocalipsis 13. Es decir, no es tanto que desaparezca o no el dinero en efectivo. No, el problema es la marca. ¿Cómo es eso, Roy? No lo entendemos. A ver, la idea es esta. El problema es la marca porque puede haber todavía dinero en efectivo, pero tener que utilizar la marca. Lógico, nosotros no nos vamos a dejar marcar. Es más, ya no estaremos. Ahora, con todo esto que acabo de explicar, es que Yahshua ya venció, Él venció, Él es vencedor. Entonces, te toca a ti venir a los pies de Yahshua. Ahora, tengan en cuenta que el pacto global que va a hacer el Papa Francisco Bergoglio, un verdadero diablo, lo digo así con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, lo va a hacer el mismo día que fue el inicio del Estado de Israel, el 14 de mayo. Las lunas rojas. Y tener en cuenta lo que dice el Salmo 90, verso 10. Y de la higuera aprende la parábola, cuando las ramas están tiernas y brotan sus hojas, a ver que el tiempo está cerca. Una generación son 70 años. Entonces, de 1948 a 2018 son 70 años. Ahora, ¿qué día fue el 14 de mayo de 1948? Fue viernes, antes del Shabbat. ¿Qué día, pongan atención, va a ser el 14 de mayo del 2020? El pacto que va a hacer el Papa Francisco va a ser jueves. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? Porque el jueves representa a Júpiter. Por eso, lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, Venus, viernes de Venus. Ahora, Júpiter es el dios soberano para ellos, ¿verdad? De los dioses romanos, así como Zeus era para los griegos, pero en realidad es el mismo. Entonces pongan atención a la estatua
de Júpiter en el Vaticano, le pusieron una corona y dicen que es San Pedro. O sea, para que se entienda, todos los movimientos que están haciendo, todos esos iluminatis masónicos, masones, es que cuadre todo con días de cábala, etcétera, etcétera, de nombres de dioses paganos y demás. Ahora, vamos a ver unas diapositivas. Me voy a cambiar de lentes para poder ver de cerca. Y vamos a bajar la pantalla, por favor. Y quiero que pongan mucha atención, aunque se van a apagar las luces. Bueno, después estará el video para que tú puedas ver las fechas con calma, pero estamos en 2019 y estamos en octubre, prácticamente ya en noviembre. Entonces vamos a bajar la pantalla y vamos a ver esto con mucho cuidado. Me voy a quedar aquí para no... ¿Ven ustedes bien la pantalla, hermanos? Aquí, sí. Esto es muy importante, por favor, mucha atención. Mucha atención. El tiempo se acabó. A ver, vamos a empezar a apagar las luces todas. Toda Gaba. Eclipses del 2014. Inicia la tetrada de las lunas rojas. Esto fue el martes 15 de abril. Seguimos. 27 de septiembre del 2015. Otra luna roja. Entonces aquí tenemos 15 de abril, 8 de octubre, 20 de marzo, este fue de sol, abril 2015, 13 de septiembre de 2015 de sol y 28 de septiembre del 2015 luna roja, 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 roja y dos eclipses de sol. Seguimos. 31 de enero del 2018, luna roja. Seguimos. 27 de julio del 2018, luna roja. Y Yahshua dijo que la luna se pondría roja antes de que el día de grande de Yahweh viniera. Seguimos. 21 de enero de este año, 2019, gregoriano, otra luna roja. Eso todo lo estuvimos transmitiendo en vivo. Gracias al Eterno. Amén. Seguimos. Ahora, estas son las lunas que vienen, hermanos, y aquí atención. 26 de mayo del 2021. Del 26 de mayo del 2021, seguimos. 16 de mayo del 2022, otra luna de sangre. Seguimos. Y esto, 8 de noviembre del 2022, otra luna roja. Entonces, vamos a ver una gráfica. Seguimos. Bueno, vamos a hablar ahorita del mar muerto. Seguimos. El mar totalmente muerto. Ya vimos a Elías, Ezequiel, y vamos a ver. Esto era pura sal, así. Aquí está el mar, y eso es pura sal. Por eso la gente flota cuando se es una hiperosmolaridad la que tiene el agua. Y este es el lugar más bajo de todo el planeta. Son 400 metros abajo del nivel del mar. O sea, comparado con otros mares, para que se entienda. Es el nivel más bajo de toda la Tierra, hermanos, el Mar Muerto. Seguimos. Y aquí están ya los pececitos fotografiados. Eso tú lo puedes ver en videos en internet y demás. Empezó a brotar ya fauna y flora. Bendito es el Abacados. Se cumplen las profetías. Entonces ya los pececitos nadan. Acá están los pececitos. Y aquí se forma una especie... Fíjense, mucha atención, se forma una especie de chimeneas que ellos le llaman así. Es agua no salada, o sea, agua dulce, que brota hacia el mar muerto, del mar muerto. Entonces hace una especie de chimeneas por el choque, digamos, del dulce, del agua dulce con la salada. Y ellos le llaman así, los expertos, chimeneas. Y eso está sucediendo ya en estos últimos tiempos, hermanos. Yahshua viene pronto, bendito es su nombre. Este mar que estaba muerto dejará de ser muerto y los pescadores pondrán sus redes, etcétera. Todo eso lo acabamos de leer. Seguimos. Ahora, esta gráfica la hice yo con el fin de ilustrar un poco mejor. A ver, vamos a ver. 2020, 14 de mayo. Pacto global del Papa Francisco. La luna roja en mayo, que es Aviv. 22 de mayo, del 2022, perdón, en mayo y en noviembre, lunas.
rojas. Ahora, mayo, meses de la fundación del Estado de Israel, que es Aviv. Entonces yo puse aquí 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Que eso sería, digamos, en cuanto al tiempo de, a partir del pacto. Porque de 1948 al 2018 son 70 años. Y el Salmo 90, verso 20, perdón, 90, verso 10, dice que 70 años es una generación, porque lo dice Yahshua, de esta generación no pasará. Si el Eterno entonces empezó a contar desde este año, entonces al 2019 serían 71 años. Al 2020, 72. Al 2021, 73. Y por eso yo digo que entre el 2021 y el 2022 es la mitad de la semana 70. Ahora, seguiríamos entonces, la otra mitad sería mitad del 22, 23, 24 y 25, y ahí están los 7 años. No sé si le van entendiendo. Voy a dejar la gráfica un poquito y para que ustedes después la revisen en internet. Ahora recuerden, 14 de mayo fue jueves, 14 de mayo del 2020 será viernes, perdón, la fundación del Estado de Israel, y jueves, ¿por qué? Porque Júpiter es el dios soberano de los dioses romanos. Ahora, vamos a suponer que el conteo empezara un poquito después y que fuera a partir de este año. Entonces contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede ser que la semana 70 empiece en el 2021. En caso de que el Eterno no haya contado, porque el día y la hora nadie lo sabe, por eso es esta duda. Pero si el Eterno empezó a contar desde la fundación del Estado de Israel los 70 años y empezó a contar, entonces lo lógico es pensar entre 2021 y 2022 la mitad de la semana 70. ¿Qué nos queda, hermanos? Nada. Pero vamos a suponer que el Eterno lo cuenta después. Pero no puede ser mucho después porque se desfasaría. El 2026 serían 78 años, 27, 19 años, 2028, 80 años. Entonces vamos a suponer que dijeran muchos, bueno, pues empieza en el 2023. 1, 2, 3, 4, 5. Pues no cuadra. Entonces mejor vamos a contar. De el final hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coincide de una u otra forma. Conclusión: la mitad de la semana 70, muy probable, es entre el 2021 y el 2022. La mitad de la semana 70. O que empiece la semana 70 en el año 2021. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puede haber más, no hay más años ya. Ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más. Entonces, vuelvo a sacar otra vez, perdón, repito la conclusión. Entre el 2021 y 2022, la mitad de la semana 70. O bien que la semana 70 empiece en el 2021. Pero de todas maneras, hermanos, no nos queda nada. ¿Qué es lo más probable conforme está el mundo de tenso, en milicia, en guerra, en el mal, en matazones por todo el mundo, en droga, en satanismo, en brujería, en hechicería, en transgéneros, etcétera? Lo más probable
entre 2021 y 2020, 2022, la mitad de la semana 70, y se nos acabó el tiempo, hermanos. Estamos en este año, pero este año gregoriano ya está por terminar. ¿Qué nos queda? Nada. Nada, hermanos. ¿Qué recomiendo yo? Voy a seguir dejando un poquito la diapositiva para que los que estén anotando o quieran anotar después les pueda dar tiempo, pero le pueden dar pausa cuando esté el video en YouTube. Y el tiempo se acabó, hermanos. Ya no hay más. Ya no hay más. Bendito es el Abacados, que tú ya estás restaurado. Te invito y te exhorto, te animo a que no peques, que te guardes en santidad, que guardes bien el Shabbat, que guardes bien los mandamientos. Ahora vamos, vamos a levantar la pantalla, a prender las luces, amados Sahim. Con todo esto, amada Keila, yo les decía que oro mucho de rodillas. Yo invito a la congregación a doblar rodillas, y no mañana, ahorita. Amén. Dejen sus cosas, guarden sus apuntes, y hay que aprender a doblar rodillas ante el Rey. Pepe Toño, por favor, me traes el cojín y la vara, y seguimos con la transmisión. Hace mucho tiempo, pues yo me lastimé una pierna y entonces me tengo que apoyar para poder orar de rodillas. Hermanos, allá todos de rodillas, hermanos, seamos humildes, dejemos el orgullo. Nunca se te ha enseñado aquí así. Y no nos inclinamos ante una imagen, porque el Eterno está en todas partes. Pero tienes que tener un lugar, un altar ahí en tu casa, donde tú ores, donde tengas tu Biblia, donde estudies, donde se derrame tu alma ante el Todopoderoso. Bendito es el Abacados. Toda Gabá, Pepe Toño, toda Gabá. Yo me voy a poner aquí con la ayuda de Pepe Toño. Pásate de mi lado derecho. De mi lado derecho. Eso es. Y hace tiempo, les decía, yo me lastimé una pierna, pero me doblo así de rodillas en mi casa. Y así le pido al Eterno. Abacados, sabemos que los tiempos están cerca, Abba. Yo tengo que aprender a orar de rodillas, porque tú eres el Rey. Nos has bendecido en todo. Tú no eres deudor de nadie. Tú honras al que te honra. Nos has bendecido en espíritu, en alma y en cuerpo. Nos restauraste. Nos diste el Shabbat. Nos diste la comida kosher. Nos diste las fiestas. Nos diste tus nombres, la restauración de la vestimenta, el tevilá, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Te damos toda gabá porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Abba, perdónanos. Porque Daniel no decía, perdónalos. No, Daniel se incluía dentro del pueblo. Por eso yo siempre le digo al Eterno, perdónanos, Abba. Porque no hemos cumplido tu bendita Torah como tú te mereces, y sabemos que el tiempo prácticamente ya se agotó. Dejo mi orgullo, puedes repetir conmigo, dejo mi orgullo, dejo mi egoísmo, dejo mi ego, y me entrego a ti de todo corazón. No solaparé el pecado, repítelo. O sea, no lo permitas eso, no lo permitas, no te relajes. Somos mesiánicos, hijos de Israel, hijos de Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Creemos en tu sacrificio, bendito Yahshua Mashiach. Creemos que tu sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado, como dice tu Biblia, tu Tanaj. Y dice en Hebreos 5:9 que tú salvas a todos los que te obedecen. Porque algún día mucha gente llegará, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, y tú les dirás, fuera de aquí, no los conozco, transgresores de la ley. Transgresores de la Torah, guardaron otra ley, otros mandamientos que no venían de mí, nos dirá el Señor. No queremos oír eso, hermanos. Queremos oír que guardamos el Shabbat. No se tiene que quebrantar ni un Shabbat. Se tiene que guardar bien el Shabbat.
Tú como pastor que me oyes aquí y allá, no tolerar eso, porque si no te vas a condenar tú y vas a condenar a toda la congregación. Mejor di, Roe Palacios, dejo todo, me voy de gozo y paz. No estorbes, pero ministra totalmente santidad, porque Yahshua no juega, yo tampoco. Habacuc se ha atalayado para que la gente se arrepienta, deje sus pecados. Queremos agradar tu bendito corazón, Abba. Y nos dedicaremos a vivir en shalom, en paz. Envía el fuego de tu bendito Ruach HaKodesh para que nos encienda nuestras almas. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne en cada uno de nosotros, Abba. Queremos agradarte en todo, bendito Yahshua Mashiach. Toda Gabá, Abba Kadosh. Nada de lloriqueos, de lágrimas de cocodrilos, por favor. Un arrepentimiento genuino y a partir de ahora, todos en santidad total. Y comparte este video para que la gente sepa que el tiempo ya se acabó y que Yahshua viene pronto. Padre amado, te damos toda Gabá, porque somos felices, Abba, creyendo en ti. Sabemos lo que dice Apocalipsis: cuando estas cosas empiecen a ocurrir pronto. Ya lo ministré, que era, Johanna lo escribió hace 2000 años. Pronto se está refiriendo que cuando empiece una calamidad, rápido seguirá la otra. Recuerda, nada de deudas, nada de hipotecas. No pidas prestado, pídele al Eterno y Él te dará un buen trabajo para que puedas sostener a tu familia. Te pedimos tu bendición, Abba Kadosh, te pedimos tu protección. Te pedimos, Abba Kadosh, que estés con nosotros siempre, bendito Yeshua Mashiach. No oramos por miedo, Padre amado. Al menos los Kadoshim no oramos por miedo, porque sabemos en quién hemos creído. Oramos, Padre eterno, porque nos des fuerza en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro cuerpo para seguir adelante, ministrando que otros se arrepientan. Oramos para darte toda adoración y toda bendición, Abba, porque tú eres bueno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, el esplendor. No aplaudimos. Omen ve omen. Ahora acostúmbrense, amados Sahim, a orar así. Pueden levantarse, amados. Pueden levantarse. Entonces tal vez tú necesites apoyo para poder orar de rodillas como yo, pues ya estoy más grande, me lastimé hace tiempo una pierna, pero eso no es pretexto. Si estás sobrepasado de peso, tampoco es pretexto para que te arrodilles, porque si no lo haces ahora, algún día de todas maneras lo harás. Entonces yo les invito a que oremos de rodillas siempre, hermanos, ¿de acuerdo? Ahora, no tenemos que vivir estos últimos días que nos quedan, porque nos queda poco tiempo, no tenemos que vivir aterrorizados, hermanos. No quiero verte con esa cara de aterrorizado. Quiero verte con una cara feliz, gozosa, porque nuestro Mashiach, Yahshua, vive. Él vive, Él vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Aleluya. 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 Legalel al Eterno Ajim. Bendito es el Abba Kadosh. Hakados Bauhu. Toque de shofar. Hakados Bauhu. Stein Bayot Israel, Yehudá de Israel, de Gojim, casa de Judá, casa de Israel, naciones todas, hagan arrepentimiento. Yahshua HaMashiach viene pronto. Los juicios van a empezar a caer y pronto, pronto será tarde. Arrepiéntanse. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Así que el Shabbat, venir con más gozo todavía. A las fiestas, los jodes el lunes, a venir con más gozo cada día. A ser más temerosos del Eterno. Cuando
tu boca quiera pronunciar algo que no es correcto, recuerda todo esto. No chismes, bendice a todos, nada de chismes, nada de me dijo y traer y llevar, nada de eso. Juntarse con los kadoshim, con los santos, aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, por favor, levanten sus manos allá y acá. Los voy a bendecir con mucho gusto. Esta bendición está en número 6, 22 en adelante. La bendición que Yahweh le dijo a Moshe que dijera a Aarón que diéramos todos los levitas para su cabot, lo digo. Yevareje Adonai Yahweh, Beshmereja Yaronai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beasheleja Shalom, Beshen Ado Yahshua Moshe Geno Totagaba, Omen, Beomen. Eso, seas muy bendecido. Escuchen, hermanos, una vida nueva a partir de ahora. ¿De acuerdo? ¿Sí se escuchó? Allá en internet, eso, una vida nueva a partir de ahora, santidad total. Aleluya, nada de hipocresía. Por eso en la fiesta de Hamatzot, los panes sin levadura, siempre estoy ministrando lo que ministra Yahshua, nuestro Adón, nuestro Señor. La levadura, la hipocresía de los fariseos, la hipocresía, no ser hipócritas, ser sencillos de corazón. Recuerden, este próximo viernes, Erev Shabbat, vamos a hablar del cuarto capítulo de Samuel, primer libro de Samuel. Y es muy importante que yo siga dando también otros temas. El sábado a las 4 de la tarde les voy a compartir un tema que le titulé cómo, no recuerdo exactamente el nombre, pero cómo superar cuando es, o cómo actuar cuando es uno criticado. Es parte de la santidad también. Aleluya. Que el Eterno les bendiga, amados Sahin. Shalom, shalom, Leitrao.